Damos comienzo a la solemne sesión oficial de recepción del excelentísimo señor don Eugenio Gay Montalvo como académico correspondiente. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Ha sido esta última crisis, provocada en parte por una total desregulación del mercado y por otra por una susodicha ingeniería financiera basada en la más burda y opaca especulación, la que nos ha conducido en gran medida a un desastre sin precedentes al que no ha sido posible dar respuesta en tiempo oportuno, tal y como exige la responsabilidad política, que hubiera obligado a utilizar en tiempo y forma los sistemas y mecanismos jurídicos del Estado. De esta manera, los países donde se produjo la causa o el origen de la crisis, como en aquellos otros donde más se hizo sentir, han resultado ser sus principales víctimas. Hemos de tener presente que las diferentes medidas que adoptan nuestras administraciones públicas para paliar las consecuencias de la crisis financiera y económica recaen fundamentalmente sobre los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, no refieren a una mejora, eficiencia en la gestión de los recursos, sino a una afectación que recae directamente sobre los derechos de los ciudadanos en la medida que bien les gravan sus obligaciones frente al Estado, incrementándoles su deber de contribuir, bien inciden en sus derechos frente al mismo, minorándoles las prestaciones de dar o de hacer que de este reciben. No deja de ser curioso observar cómo las citadas medidas se justifican de manera exclusiva en la grave crisis económica, que es evidente, pero no fijan, sin embargo, la atención en la gravísima crisis de ideas, de valores y principios que también estamos padeciendo. Y es precisamente la crisis de los valores superiores del ordenamiento jurídico, artículo 1 de la Constitución, la que debiera preocuparnos de una manera prioritaria en los momentos más difíciles como es el actual, pues con casi toda certeza la primera no se hubiera producido de no haber entrado en crisis la segunda. La utilización como ordinario de un instrumento de carácter extraordinario como es el decreto-ley para remediar o por lo menos paliar los perjudiciales efectos de la crisis supone una evidente y muy peligrosa preterición, como decía hace un momento, de los parlamentos, a los que cada vez se les viene atribuyendo un papel más residual en la solución de los problemas generales. El Gobierno central ha dictado 10 decretos-ley en el 2008, 14 en el 2009, 14 en el 2010, 20 en el 2011 y, en fin, 29 en el 2012. Así, entre otros, en materia de ingresos, por decreto ley se ha introducido un gravamen complementario en el impuesto sobre las rentas personas físicas de hasta 7 puntos en la base general y de hasta 6 puntos en la base de ahorro. Se ha aprobado una amnistía fiscal permitiendo la regularización, como decía antes, de las rentas ocultadas a un tipo reducido del 10%. O, en fin, se han subido los tipos impositivos generales del impuesto sobre el valor añadido del 8 y el 18 al 10 y al 21. Lo mismo ha sucedido en materia de gasto público. En este embate también han quedado cuestionados principios constitucionales tan históricamente arraigados y básicos en la modelación de la democracia como son los principios de legalidad tributaria o de legalidad presupuestaria y, muy particularmente, el de la gratuidad en el acceso de los ciudadanos a uno de los tres pilares tradicionales del Estado, como es la justicia. Presupuesto este anterior, pero imprescindible para el sostenimiento del Estado social y democrático de derecho, y que en su conjunto todos ellos son expresión histórica de la libertad de los ciudadanos y de la real democracia de los sistemas políticos.
España es un Estado democrático de derecho que se adjetiva como social en su artículo primero de la Constitución. Y, por tanto, su fin es alcanzar la igualdad y la justicia social. Ser un Estado social no solo supone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, como dice el artículo 9.2 de la Constitución, y que los poderes públicos promuevan las condiciones para el progreso social y económico, como indica el artículo 40, sino también la constitucionalización de una serie de principios y derechos sociales denominados de segunda generación que tienden a la igualdad y, por supuesto, a la justicia social. Todos ellos recogidos en artículos específicos de la Constitución. Entre ellos, la educación, gratuita y obligatoria la básica, el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares, un régimen de seguridad social, la formación y readaptación profesional, la protección de la salud, el acceso universal a la cultura, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el acceso a una vivienda digna y adecuada, la atención a los disminuidos, el acceso a un sistema de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, o, en fin, la tutela judicial efectiva y, en su caso, la gratuidad de la justicia. La receta para salir de la crisis no es el empeño en la tarea, que también. Tampoco la atolondrada toma de decisiones que, a medida que se adoptan, resultan no solo ineficaces, sino que ahondan en la misma. Y lo que ayer era malo, hoy es peor. Lo que no cabe tampoco duda es que en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto la solución puede hacerse depender de la reversibilidad del contenido esencial de los derechos económicos y sociales en los que fundamentan nuestro Estado y la propia Unión Europea gran parte de su ordenamiento, y mucho menos aún ignorando los cauces en ellos previstos, como ha ocurrido recientemente en Chipre, donde se ha ignorado la fuerza vinculante del propio derecho comunitario. Sin derechos, señoras y señores, no hay justicia. Y sin justicia, desgraciadamente, queda anulada nuestra dignidad. Toda su vida está presidida por una idea que siempre le sale del alma, y es la dignidad del ser humano. Y es que esto es verdad. Es que todo lo que acaece en este mundo, de bien y de mal, se debe al hombre. Y todo el bien siempre se cimentará en esto que tantas y tantas veces nos ha dicho ahora y ha dicho siempre, en la dignidad del hombre. La dignidad del hombre es algo primordial. La ética y la decencia, con todo y ser vaporosos, los llevamos los hombres grabados en nuestra alma. Es el derecho natural. Y pensad que toda esta humanidad, que la hay y en mucha abundancia, que está cumpliendo con sus obligaciones, ni ha leído la Constitución, ni ha leído esta abundancia desvergonzada legislativa que nadie sabe ni nadie conoce, y a pesar de todo, cumplen espontáneamente con lo que deben, porque sienten estos principios y los respetan. Huele mal nuestra sociedad con tanta corrupción. Y yo no sé ni si es verdad ni si no es verdad. Porque si es verdad, huele muy mal. Pero si no es verdad, esta hostilidad, esta represión, esta persecución, también huele muy mal. Yo no puedo repetir con toda la intensidad, con toda fidelidad, el significado de este discurso y su profunda utilidad social, su absoluta decencia y su absoluta oportunidad. Yo no puedo insistir en ello, pero sí que tengo que decir que yo, pobre de mí, y todos, y esto es muy importante, debemos agradecer a mi amigo, y el que sea mi amigo no enturbia, porque no puedo ser enturbiado por una cosa que es una realidad auténtica, que mi amigo está defendiendo con su espíritu, con su obra, con su pluma y con su boca.